Todo para llegar a fin de mes, para volver a casa y cuando hay mucho tránsito y demás. Pero sobre todo queremos, aquellos que jugamos al fútbol, también saber dominar con malabares la pelota. A eso me voy a referir. Y está acá Bárbara Roskin. Barbie, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien, una campeona de freestyle, ¿no es cierto? Sí. Una genia. Una genia, recién la ¡qué vi. ¿Le placer! podemos dar un aplauso? Sí, claro. ¡Hola, Barbie! A Barbie. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Naciste con una pelota abajo del pie? Sí. Ajá. Sí, desde chiquita pateo la pelota. No vengo de una familia futbolera y no sé, se me dio sola. Miro fútbol desde chiquita, opino, hablo, juego. Ajá. Sola. ¿Desde qué edad? Desde que empecé a caminar, pateo la pelota. Claro, porque viste que todos dicen, bueno, las nenas juegan con las muñecas, los varones. Hace muchos años, hace inclusive muchos también, años ya, ¿sí? te regalaban, a los varones le regalaban una pelota, tradicional y fácil de regalar. A las mujeres, una muñeca, una Barbie, algo que les gustara, vos pedías pelota. No, sí, pelota. Y yo armaba partidos en cancha, o sea, de cancha de 11 con los soldaditos de mi hermano. Ah, mirá. Así que bueno, nada. Ah, ya de chiquita. Lo que hablábamos rompí recién. Con el estereotipo. Claro, sí. Los cowboys eran un delantero. Era delantero. Haciendo bien de todo. Bueno, hay algunos que son así, ¿viste? Sí, el fútbol. Sí, con el Goku, sí. El Goku de mi hermano jugaba de 9, Vegeta jugaba de 5. Ah, mirá. Y así iba moviendo las piezas. Ajá. Porque ella también es directora técnica de fútbol. ¿También sos directora? Soy entrenadora, sí. Ah, o sea, ¿estudiaste para eso? Sí, hice el curso de DT, me recibí, soy periodista deportiva también. Ah, bueno. O sea, ya los muñequitos venían bien, ya de chica. Sí, ya los ubicaba en sus posiciones. Claro. Sí, y veníamos hablando con Barbie hace un momento, que estaba haciendo jueguitos. Yo estaba observando así como, ¿se hace todo esto con la pelota? O sea, imposible. Y le decía que verdaderamente esto es un don que tiene que tener la persona. Sí hay que entrenarlo, sí hay que, obviamente, enriquecerlo, pero de verdad es un don lo que tiene y me parece espectacular. Le pregunté si tenía redes sociales y si usaba esto en las redes sociales. Me dijo que sí, si no yo ya le ofrecí mi servicio de community manager. Ah, mira y bueno, porque la verdad este talento y lo este voy a tener don, en cuenta. Sí, claro, este talento y este don tiene que ser para todos lados. Bueno, Maradona cuando era chico estaba en los entretiempos, así como muchos otros jugadores, haciendo freestyle en el medio de la cancha, digamos, para una marca de gaseosas, entre otras que ya conocemos. Sí. Ahora nos toca a nosotras. Ahora también hice los entretiempos de los partidos de futsal, estuve en la cancha de Old Boys, estuve en bueno, las despedidas de los jugadores, en la de Bataglia, en la de Boca, en el Monumental, en la de Mora y en la de Cabenagui, en la de Romagnoli, en San Lorenzo. Y es un entrenamiento, mira, ahora vamos a mostrar imágenes tuyas entrenando, ¿no? Que es el típico entrenamiento Ese de fútbol. Ese truco es muy difícil. Sí, a ver si lo podemos ver en imagen a propósito de esto. Como ella entrena, no solamente con la pelota, ahí vemos con la pelota, wow. Sino también vos entrenás, obviamente, el movimiento de las piernas, ¿no? Sí, entreno fuerza físico aparte, claro. Uh-huh. Entreno fuerza de piernas aparte y, bueno, lo otro es todo práctica. Ah, también. Es mucha pelota. Sí. Mucha pelota, más pelota que físico. Número 5, número 3, número 5, la de fútbol común, la que usan los jugadores en los partidos. ¿Y de las otras también hace jueguito? Sí, de tenis. Sí, con otras pelotas hago. De tenis también. Sí, pero la pelota para hacer freestyle es la número 5. Yo siempre me acuerdo Maradona con la pelota de tenis y después le dieron una en Italia. Le dieron el mundo, grandote. Ah, sí. Y se puso a hacer jueguito con ese mundo gigante, una pelota grande de plástico. Es un buen video eso. Sí. Es un buen video. El de ir cambiando las pelotas. Lo hacemos mucho los freestyles. Exactamente, bueno. Yo quiero, más allá del freestyle, ahora que está creciendo el fútbol femenino en nuestro país, por suerte, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque vos también jugaste en River. Sí. Contanos cómo fue. Digo, no venís de una familia futbolera, pero sin embargo, y más allá de los jueguitos y demás, te volcaste en el fútbol para jugar también. Sí, la historia tiene algunas particularidades porque vos me vas a decir, sos directora técnica, periodista deportiva, jugaste, bueno, jugué al hockey 10 años. Soy de las mías, también, 10. Es que también estabas un poquito, me desafiaste el mano a mano con el palo de hockey y la bocha. Vas a perder. Puede ser que pierda, puede ser. Jugué al hockey 10 años y siempre me gustó el fútbol. Era como el hobby que jugaba con amigos y con mi hermano. Y bueno, siempre hay una chica en el colegio que juega con los varones. Esa sí. era yo. Ah, mira. Sí, total. Toda mi vida fue así, con alguna que otra amiga que jugaba. Y bueno, a los 16 años lo agarré a mi papá y le dije, pa, quiero dejar de jugar al hockey, que siempre me gustó, no es que me dejó de gustar el hockey. Y quiero ir a probarme a River. ¿A River? Sí, ¿para qué? ¿En hockey? No, fútbol. Claro. ¿Y se le cayó la mandíbula? Sí. Ajá. ¿Y? Que en realidad
No sé por qué tanto la sorpresa, ¿no? Porque jugué al fútbol toda mi vida. Claro. Y bueno, fui a probarme a River para la reserva en ese momento, estaban haciendo pruebas. Fui 3 veces, a la cuarta me ficharon para primera. Ah, espectacular. Jugué 3 años en la primera de River en cancha de 11 y 1 año futsal. Ajá. Y después ¿qué dejé. Posición, Barbie? Jugaba de 8, por derecha. Por derecha. Sí. Son los más rápidos. ¿Y por qué? Soy delantera también, sí. Puedo jugar de delantera. ¿Y por qué 3 veces? ¿Qué pasó en la primera, segunda y tercera vez? Es decir, ¿te bochaban? No, te... no probaban okay. Chicas y vení la próxima a ver. Vení la próxima, vení claro, la próxima. No es fácil. Y si le cerrabas al técnico, te terminaban fichando para primera o te dejaban en reserva. Ah, ok, perfecto. Era una de las posibilidades también. Sí. Yo salté directo a primera. ¿Y jueguito o freestyle? ¿Cuándo empezó en vos? Y no, hago jueguitos desde los 6 años, más o menos. ¿6? Bueno, es un don de verdad. No, jueguitos eso. Hago desde muy chica. Después, bueno, la vuelta al mundo me salía sola. Y después, sí, una vez que dejé de jugar al fútbol, empecé a entrenar freestyle y ahí empecé a hacer más taros. A ver, ¿me nos mostrás la vuelta al mundo? Dale. ¿No te sale acá? Ay, por favor, que te filmo. Es complicado porque hay piso de cemento y no es muy, muy... Es espectacular. Ahí está. A ver, otra vez. Quiero que la intentes. ¿Por qué, Javi? No, no, no hacerlo? Quiero que le salga mal, al contrario. Vos querés hacerlo. Uno lo Javi? Quiere ver, uno lo quiere. No. A mí no me sale, no, no. Es una cosa increíble. Doble vuelta al mundo. Mira, el cancherea con la mano también. Que, no, tuyo tiene es una coordinación. La pierna derecha y la izquierda. Sí, no, también. Hago. Todos los trucos son con derecha y con izquierda. Yo la vuelta al mundo, mi pierna hábil es la derecha, entonces. Ajá. Si me decís hacerla segura, la hago con la derecha. Sí. Ahora con la izquierda hay un montón de trucos que también la uso. A mí uso. Lo que nunca me salió, por ejemplo, levantar, viste la pelota que la hacen muchos esto, ¿no? Para, sí. Inténtalo. Hacia la izquierda. No, que tengo miedo. Bueno, dale. Para, inténtalo. Voy a aprovechar ya que tengo una profesora acá. ¿Viste esa que hacen así? No sé cómo la hacen. ¿Cómo? Nunca me salió. ¿Qué es eso? La que levantan y la levantan de este lado. De taquito. Esa. O sea, vos decís esta. Mira, te va a salir una. Que es mejor, es más linda y es más fácil de aprender. Apretás la pelota, la trabás ahí de costado y la mueves para arriba. Ah, qué tienes que girar. Ese. Levantando el pie, ¿no es sí. cierto? Siempre tenés que apretar la pelota todo el tiempo. O sea, hago esto. La apretás. Sí. No, apretala. No, sin el taco. Mirá, la estás bueno, moviendo derecha. Vos, otra vez. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Ahí. Sí. Ahí. Ah. Ah, le haces como un ascensor a la pelota. Está bien. O sea, lo aprieto así, ¿no es sí. cierto? Lo giro. Volvés a apretar. Y se va. Bien apretada, bien apretada. Esperá porque los zapatos son complicados. Apretalo, ¿sí? Apretalo fuerte, Javi. Lo está haciendo con zapatos. No, no sé para entender los que están del otro lado. Exactamente. Ahí. Ahí. Bueno, no se puede. Se patina. Vení, vamos se más acá. Vení, vamos acá. Ya Vicky tiró la toalla porque dijo, no, estoy lesionada y demás. Esperá. Vicky, podrías venir a tirar un par, ¿no? No. Ahí. Y ahí levantarlo. Bien, bueno, exacto. Poquitito. No, falta bien, un poquitito de envión ahora. Ahora. Entonces, ahí está, sí. Apretás y más rápido. Ah, mira, está bien. Es como ser? Que tiene que tomar impulso. Lo voy a practicar. No, ahora, practicar ¿cómo levantás, igual, ¿cómo levantás la pelota vos? Yo la levanto así directamente. Bien. ¿Vos cómo haces? Y yo la puedo levantar así. Con una o dos, claro. La puedo levantar así. Sí. Sí, aquí mira, estamos. Mirá. Ah, está bien. Mira, yo te voy a hacer. Yo quiero el del ascensor. Te voy a hacer una que esta no la sacas. Mira, ¿te puedo mostrar? Guarda las cámaras, pasa chicos. Que, mirá, sí, se me va. Mirá. No te vas a caer para atrás. ¿Eh? No, pero mirá. Ah, muy bien, muy bien. ¿Estuve bien o no? Sí, bien. Yo tuve un poquito de miedo, pero estuviste bárbaro. Ese es un pase. A ver, jueguito. Jueguito. Lo que les piden a ustedes es coordinación. Ese ya no me sale. Sí. Es uno y uno. Sí. Si vos haces jueguitos con un pie solo, se te cansa un pie y el que tenés apoyado, llega un momento que no te resiste. Si vos equilibrás, te cansás menos. Claro, exacto. ¿Rodilla también? ¿Haces con todo? Sí. ¿Atrás, cuello? Haces sentada en el piso todo. También. Hago sentada. También. Ajá. Quiero decirte que ella es mi capitana, ¿no? ¿Capitana del equipo de fútbol? Ah, ya canchereé y cruza. Ah, bueno. Chicos, ¿eh? No. No, increíble. Muy impresionante, ¿eh? Ay, sí. ¿Y cuánto llegaste a hacer en total? ¿Jueguitos? Sí. No los cuento. Nunca contás. Quiero batir un récord Guinness. ¿Ah, sí? Vamos a ver si lo logramos. De pero horas más... haciendo jueguitos. No, quiero... Pero eso más que... O días. En cantidad. En cantidad son ¿Qué tiene que ver? Es en tiempo, ¿no es cierto?
Sí, en tiempo. Ah, mirá, pero no, bien. Porque en cantidad no sé. Bien, Javi. Ah, sí. Perdón, yo quiero que me salga el ascensor. El ascensor, ¿me el enseñás? Ascensor. Muy bien. Paren, porque Vicky quiere el ascensor. Paren. Vicky. Yo quiero... A ver, Vicky. Yo quiero el ascensor. Dale, Vicky. Paren, quiero el ascensor. ¿La de antes? Sí, ¿cómo era? Apretás. Yo tengo botas. Volvés a apretar de costado. Sí. Eso. Y ahora, más de costado. Vos estás en minifalda, ¿eh? ¿Y ahora? Y ahora para arriba. Y ahora para arriba. Ah, ascensor, para abajo y para arriba. Porque Barbie ya me apetía. Taco, ay, también hay botas. Vamos a tener que entrenar las de napoleónicas este año. No estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan mal. ¿En serio? No, no, no seas mala, es la amiga. Porque estuvo re mal esta. Bueno. Escúchame. Siempre hay una envidiosa. ¿Jugás en equipos mixtos también? Juego en equipos mixtos, sí, con varones, juego al fútbol femenino. Dale, Vicky. Todo. Uy. Se bancan. A veces bancan. Me llaman mis amigos los varones y vení. Somos 9 y vos. Y bueno, pero chicos, ¿con todos ahí? Sí, sí, con todos. Sí, con todos. Bien. Los sábados a las 6 de la tarde, ¿qué tiene que hacer? A veces. Si me invitás, a veces nos faltan juego. Jugadores. Ojo. Sí, exactamente. Ahí, poner, bueno, lo voy a tener en cuenta. Cuando quieran. Lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Muy no, bien. Increíble, increíble. La bueno, verdad. Barbie. Sí, porque además juega muy bien. O sea, no, vos por también. Eso. Amiga, además. Vos también. No, de arquera no. Sí. Barbie, no, de arquera no. No, arquera no. No. La arquera jugaba en hockey, que jugaba de delantera y atajaba para la primera porque tengo facilidad con los pies. Perfecto, bueno. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por este jueguito, Un aplauso grande. Y nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa haciendo jueguito y ya volvemos, No te vayas. Que no se caiga. Que no se caiga y que no decaiga.